Chicos, el mundo virtual está lleno de cosas increíbles y maravillosas, hechos que posiblemente muchos de los que estén aquí no creyesen si no tienen algún tipo de prueba. Si nos dicen que existe un pulpo capaz de abrir un frasco de vidrio estando dentro de él, o que existe una persona que ha convivido toda su vida con leones y que es capaz de tratarlos como a sus iguales, es muy probable que nosotros no creamos tales cosas hasta no verlo con nuestros propios ojos. Y bueno, ¿qué mejor si las pruebas de estos hechos han sido registradas a través de una cámara de vídeo? El día de hoy veremos unos cuantos casos que de hecho nadie creería si estos no hubiesen sido captados en cámaras. Así que... ¿están listos para conocer casos realmente increíbles? No, no me importa, allá vamos. Top 8 casos que si no hubieran sido grabados, nadie creería. Número 8, Buddy. Si ustedes tienen un Firulais en casa, está de más el decirles lo muy especiales que son. Está de más el explicarles cómo estos pequeños amigos son capaces de alegrarnos el día con una simple mirada. Eso sí, no dejen de lado su educación, pues el entrenar y educar adecuadamente a un Firulais, además de una buena convivencia, podría salvarles la vida. En abril del año 2010, en Alaska, Estados Unidos, unos oficiales se encontraban vigilando las calles del vecindario, cuando de pronto se encontraron con un pastor alemán en medio de la calle. El perro, muy emocionado por encontrarlos, empezó a ladrar fuertemente y a correr a la vez, cosa que alertó a los policías, quienes inmediatamente siguieron con su vehículo a este perro. Grande fue su sorpresa al percatarse que este Firulais alemán los estaba guiando a una casa en llamas. Los policías se comunicaron inmediatamente con los bomberos, pues las llamas habían cortado todo tipo de comunicación. El dueño de la casa estaba a punto de desmayarse debido al humo respirado por tratar de salvar sus pertenencias. Con la ayuda de la policía, este hombre logró salvar muchas de sus cosas y con la posterior llegada de los bomberos se logró apagar el incendio. El amo de este pastor alemán cuenta que le dio la orden a su perro de buscar ayuda, pues parte de su entrenamiento es la búsqueda de personas, ya que suelen ir de casa juntos al bosque. Número 7. Comezón. Es muy probable que a muchos les haya sucedido que, cuando les pica la espalda en un punto específico, ese punto se mueve de un lado a otro y al final terminan rascándose toda la espalda. Esto sucede porque el cerebro interpreta la reacción de rascarse como algo perjudicial, como un pequeño trauma o daño en el tejido de la piel. El cerebro responde segregando la hormona serotonina para mitigar esos daños, pero a su vez reproduce nuevamente la sensación de picazón para segregar más serotonina aún y mitigar más el dolor, convirtiéndolo en un extraño círculo vicioso. Ahora, imagínate esa sensación de picazón y no poder rascarte en esa zona tan alejada para algunos como lo es la espalda. Este es el caso de muchos animales, pero uno en particular utiliza los árboles para calmar esta terrible sensación. Sin embargo, los osos, al igual que nosotros, a la hora de rascarnos la espalda, sufren de la segregación de serotonina, por lo que estos animales pueden estar muchísimo tiempo rascándose la espalda contra un árbol. Algunos casos son tan graciosos y curiosos que pareciese que están bailando algún tipo de danza moderna. Número 6. Q4. En los últimos años hemos visto cómo los desarrollos basados en robótica siguen ganando terreno en diversas actividades, la mayoría de los casos automatizando tareas relativamente sencillas. Pero ahora parece que llegó el momento de que lleguen a nuevas disciplinas como el básquetbol. La sociedad de ingeniería de Toyota en Japón ha presentado su nueva creación, Q4, un androide basquetbolista capaz de encestar con una precisión asombrosa, tanto así que fue capaz de ganar en tiros libres a unos jugadores profesionales de la liga japonesa. Decir que se trata de un robot basquetbolista podría sonar impresionante, pero la realidad es que aún está lejos de ganar ese título, pues antes de saltar a la cancha, Q4 practicó más de 200.000 tiros, lo que le permitió ajustar su fuerza y puntería. Si bien es cierto que este androide está impulsado por inteligencia artificial, la que en teoría le ayuda a hacer mejores tiros, la verdad es limitado, ya que se encuentra anclado a una plataforma con ruedas donde se incluye el sistema y mecanismo necesario para su operación, es decir, es incapaz de moverse por sí mismo. Q4 mide 1,90 m y por algún motivo particular que ciertamente no se sabe, los diseñadores decidieron hacerlo de color negro, lo que me recuerda a una graciosa película. Pero los jugadores blancos de Hickory Tech... ¿Qué deporte estamos jugando? Básquetbol, entrenador. ¿De qué color es la piel de ellos? Blanca. ¡Exacto! Ellos son blancos, ustedes negros. ¡Eso es el básquetbol!
Número 5. Robo. Bien dicen que hasta para robar hay que tener un poco de masa encefálica dentro de la cabeza. Es necesario hacer un plan, tener una estrategia, pues si no las cosas podrían salir completamente mal, como le sucedió a los ladrones que veremos a continuación. En Brasil, 3 ladrones protagonizaron una bochornosa escena criminal que bien podría pertenecer a una película de comedia. Como podemos ver, uno de ellos rompe la puerta de cristal del inmueble, después pone todo su empeño en arrancar de la pared un pesado televisor. Dale que te dale, un giro, dos giros y la tele resistente como una campeona pegada a la pared. Otro compinche acude en su ayuda, previa caída al acceder en el establecimiento, y solo comprueba el desastre que han armado. Al final, logran sacar el televisor del rack, sin embargo, no tiene ya sentido el llevarse una tele completamente destrozada, por lo que los maleantes deciden huir. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que alguien intenta robar una tele pegada a la pared. Número 4. Nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido no es más que nitrógeno puro a una temperatura igual o menor a su punto de ebullición, que es de 195 grados Celsius bajo cero. Así, al entrar en contacto con cualquier superficie, la congela de inmediato. El material tiene múltiples aplicaciones en medicina, para la investigación científica o como refrigerante para ordenadores, pero de un tiempo a esta parte también se ha utilizado con frecuencia en la cocina, donde sirve para congelar de forma instantánea alimentos y bebidas, para elaborar helados o simplemente para crear nubes de vapor que funcionan a modo decorativo. En los últimos años se ha puesto de moda en Estados Unidos y Asia un dulce conocido como aliento de dragón. Se trata de cereales de desayuno coloridos que son bañados en nitrógeno líquido, generando una gran nube de vapor que continúa al ingerir estos, por lo que se puede expulsar por la nariz o la boca. En la India, este elemento se ha vuelto muy popular en los puestos de comida callejera, y los dulces y postres que llevan este líquido elemento son de los más preferidos por los comensales. Número 3. Bajos. Los sistemas de audio para automóviles han cambiado drásticamente en las últimas décadas y ya quedó atrás la época en que los sistemas solo incluían radio AM y FM básica. Hoy cuentan con potentes bocinas que son capaces de armar un concierto por sí mismas. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para contar con unas bocinas de alta calidad es el poder que tienen sus bajos. Bajos que son capaces de dejar el cabello de las mujeres de esta forma. El poder de los bajos de unas potentes bocinas no solo mueve drásticamente los cabellos largos, también puede llegar a quebrar los parabrisas e incluso hay casos en los cuales la carrocería de los carros no es tan resistente y el poder de los bajos hace que estos se estremezcan de tal manera que pareciese que fueron hechos de plástico. Número 2. Mujer de la avenida. Un supuesto fantasma callejero se hizo muy popular en las redes sociales de China. Como la mayoría de los mitos, nadie sabe exactamente de dónde ha salido ni de quién es, por lo que muchas personas de los barrios de Hong Kong prefieren no estar en la calle por las noches durante mucho tiempo. Y es que el video que lograron captar las cámaras interiores de un carro son realmente aterradoras. Como se puede apreciar, este carro está siguiendo su camino con total normalidad, hasta que en una esquina se puede ver la silueta de una mujer. Obviamente el conductor se detiene para dar el pase, pero esta mujer, además de estar vestida como una paciente de psiquiátrico, está totalmente ida. El conductor obviamente no se acerca a esta mujer, pues ya se ha visto en muchas películas de terror lo que podría suceder si te acercas a la figura de una mujer con vestido blanco y cabello suelto. Número 1. Nemertinos. Aunque nunca hayamos visto uno, podemos asegurar que si vemos un extraterrestre seríamos capaces de reconocerlo. La multitud de películas que han tratado el tema junto a las teorías de conspiración y supuestas imágenes filtradas han ayudado todavía más a esto. Incluso hay veces que se ha creído ver un alienígena cuando en realidad es una especie de la Tierra. Este es el caso de los nemertinos, una especie de animal que ha sido bautizado en el mundo de la red como el gusano extraterrestre. Y bueno, razón no le falta, porque es completamente diferente a lo que podemos encontrarnos habitualmente. Se trata de un gusano que se encuentra dentro del filo Nemertea, es decir, un gusano nemertino. Estos gusanos son no segmentados, con un cuerpo alargado y aplanado en lugar del clásico cilindro. Y tranquilos chicos, lo que expulsa por su probóscide o boquita no es un mecanismo de infestación o de control nervioso, no, es en realidad una baba que se ramifica como si tuviera vida propia y que en algunos casos es venenosa.
En total, hay más de 1200 especies registradas y la mayoría de ellas son acuáticas o viven cerca del agua. Te pido por favor, no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima. I'm gonna go get some more.